Señores, muy buenas tardes desde el pabellón municipal dos deportes de Riazor, donde se va a disputar el encuentro de vuelta correspondiente a final de la Copa de Europa de hockey y patins entre el Liceo Caixa Galicia, o actual poseidor do título continental, e o Novara. Encontro que é presidido, como ven nas súas imaxes, polo presidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe. Confirmar os cinco iniciais que adiantábamos anteriormente, que será o Liceo o que paga o saque de centro neste primeiro tempo. Daniel Martinazo é o home que teñen nas súas imaxes disposto a poñer a bola en movimento, cousa que fixo xa sobre Mario Rubio. Alabar, Pujalte, Martinazo, Pujalte. Con pases iniciais, e o Novara que presenta unha defensa en rombo. Xogando para o Liceo, Martinazo, deixa para Pujalte. Mario Rubio. Alabar. Lanzamento de Alabar, rexeitou con la María, atención ao contraataque de Cairo. Oportunidade e o lanzamento do xogador argentino, do Novara, desviado. Contraataque do Liceo. Mario Rubio, vai sen Rubio, sae para Suco e interceptou a internada do xogador do Liceo. Do stick de Dallago. Dallago xogando con Cairo. Colda María, lanzamento de Colda María, rexeitou Alabar, atención, contraataque Alabar sobre Mario Rubio, oportunidade, pero saiu perfectamente para Suco, detendo o lanzamento de Mario Rubio. Dallago. Colda María. Lanzamento de Colda María, de Tigo Güelves, atención ao remate posterior de Víctor Hugo. Novamente José Luis Güelves, que salvou a situación comprometida para a meta do Liceo. Cando xoga Martinazo, lanzamento de Martinazo, detivo agora para Suco, bola para Dallago, xogando con Víctor Hugo. Perfecta xogada de Víctor Hugo, perfecta tamén a intervención de José Luis Güelves. Atención ao contraataque, errou no pase Daniel Martinazo sobre Mario Rubio, que trataba de pasar sobre Martinazo, interceptou o pase con la María, pero segundo portugués Aníbal Santos. Con la María de tipo a bola, Copatín, falta contra Onovara. Lanzamento de Dallago, desviou perfectamente José Luis Valdés, que perdeu a súa careta. Recuperou a bola para o Liceo, Kiko Alabar, que agarda que José Luis Valdés sitúe novamente a protección no seu rostro. E xa o Liceo xogando un ataque por medio de Fernando Pujalte. Daniel Martinazo, que sacou xa sobre Dallago. Que Dallago coa bola, o lanzamento que detivo José Luis Güelves, recuperou Pujalte sobre Mario Rubio. Atención ao contraataque do Liceo. Alabar, lanzamento de Alabar, rexeitou para Suco, e perigo agora no contraataque de Víctor Hugo, frente a él Fernando Pujalte. Ya se ven Víctor Hugo e o lanzamento excesivamente cruzado. Recuperou Cairo, e cando trataba de roubar Daniel Martinazo, Cairo agarrou o stick do xogador do Liceo. Falta contra o Novara. Víctor Hugo saiu elevada, falta contra Onovara. Martinazo, lanzamento da falta, xogou sobre Pujalte. Alabar. Sobre Martinazo, lanzamento de Martinazo, e bola que foi o pau esquerdo da meta de Parasuco, o porteiro italiano, que non se moveu xa que non viu. Que non veu onde iba a bola, e vemos a repetición e como a bola vai estrelarse a base do pau dereito esquerdo da meta defendida por Parasuco. A Vecilla. Alabar. Trata de meter sobre Martinazo, lanzamento de Martinazo, gol. Nesta ocasión non estivo atento Parasuco, e increíblemente a bola chega ao fondo da porta italiana. Aí teñen a repetición da xogada aos 7 minutos. A continuación, a bola que entra entre as pernas de Parasuco, e o Liceo que iguala a eliminatoria. Filla con Martinazo, atención ao contraataque novamente do Liceo. Bola que metía sobre Pujalte,
llegó muy forzado ante Oacoso de Dallago. El contraataque, atención, peligrosísimo, Donovara. Estivo atento José Luis Güelves, lanzamiento posterior de Cola María. Finalmente, falta de Cairo sobre Kiko Alavar. Cando no Eliseo, hay un troco. Baixo banquiño, Fernando Pujalte, entrando na súa sustitución, Mario Rubio. Cando tiveron ocasión de presenciar unha vez máis o único tanto que campea no marcador. Perseguido por Martiñazo, baixo ben Víctor Hugo. Finalmente, o xogador portugués que cae ante a entrada de Martiñazo. Falta contra o Liceo. E José Luis Güelves, que vai ver o cartón amarelo, o igual que Víctor Hugo, por esa discusión entre os dous xogadores despois da xogada que acaban de ver repetida. Aníbal Santos chama a atención a Víctor Hugo, xogando a vecilla con Mario Rubio. Vai se ben Rubio da entrada. E atención ao lanzamento de Martiñazo, a oportunidade de Avecilla, moi atento. Cola María, bola para Martiñazo, que trataba de rematar. A revira volta, interceptou a mata, atención ao contraataque que leva Víctor Hugo. Lanzamento de Víctor Hugo, gol. Na xogada de contraataque, Víctor Hugo. Os 17 minutos e 15 segundos da segunda metade. Aí temos a repetición. Marca o tanto do empate. E novamente o Novara con a vantaxe nesta final. Atención agora ao lanzamento de Alavar. Bola que por la que loita Dallago e Avecilla. E hubo falta de Dallago. 7 minutos e 40 segundos para finalización. Empate aún e xogando Pujalte, que entrou na sustitución de Mario Rubio. De Dallago, que tamén detivo José Luis Güelves. Atención ao contraataque que leva Avecilla sobre Martiñazo. Novamente Avecilla, atención. Bola para Pujalte. E finalmente gol. Gol de Alexandre Avecilla. 18 minutos e medio. Parecía que entre Avecilla, Pujalte e Martiñazo non sabían que facer con esa bola, que finalmente chegou a poder de Alexandre Avecilla, que bateu a Parasuco. E nova avantaxe para o Liceo, que iguala novamente a desavantaxe que traía de Italia. Temos a repetición. Finalmente, Avecilla, que perfectamente marca o segundo tanto para o Liceo. Martiñazo, lanzamento que de un Cola María, recuperou Martiñazo. E finalmente falta do capitán Donovara sobre Daniel Martiñazo. Xoga Alavar, Pujalte, atención a Avecilla, gol. Perfecto o pase de Alavar sobre Alexandre Avecilla, que marca o terceiro tanto os 20 minutos e 40 segundos da segunda metade. Alexandre Avecilla, a pase de Kiko Alavar, adianta o Liceo no global desta final. Aí temos a repetición do terceiro tanto do Liceo, obra de Alexandre Avecilla. Atención a xogada de ataque do Novara, que xoga por medio de Víctor Hugo, interceptou Avecilla. E o árbitro no. Avecilla, que non tira a porta, a falta de 6 segundos. Mantenga a bola no seu poder. E gol! A falta de 2 segundos para a conclusión do encontro, Alexandre Avecilla marca o cuarto tanto que va a dar o título ao Liceo. Aí teñen o presidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe, aplaudindo a consecución deste cuarto tanto de Alexandre Avecilla. E final, final do encontro de o Liceo Caixa Galicia, que renova o seu título de trofeo. O Liceo Caixa Galicia como campeón da Copa de Europa de Hockey a Patins. E temos connosco Alexandre Avecilla, autor de 3 tantos nesta segunda metade. Unha vez máis, Alexandre Avecilla foi o revulsivo do Liceo. Bueno, creo que sí, que estoy en un gran momento de juego y tengo la suerte de que mis compañeros me apoyan mucho en todas estas jugadas. Vuelvo a meter los goles que sé meter y que siempre he sabido meter, y creo que estoy demostrando que por algo estoy aquí. Segunda Copa de Europa para o Liceo, segunda Copa de Europa para Alexandre Avecilla. Un fito moi importante no Liceo. Bueno, creo que es el trofeo más grande, donde nos estamos proclamando los mejores jugadores y el mejor cuadro del mundo en hockey sobre patín. Después de 0-0, los remates de los primeros 25 minutos, se veía muy difícil. Bueno, esto es un partido donde quizá el marcar el primer gol influye mucho, y donde la pesadez del juego y la tensión
va minando a los jugadores. Ahí al final he entrado yo de refresco. He estado muy asentado en la pista y creo que ahí el resultado y de ahí los tres goles. Nada más, muchas gracias, señor Abo, a Alessandro Ventilla por lo título y por su actuación personal. Vale, gracias. Gracias, Alessandro. Daniel Martinazo, otro de los protagonistas. ¿Qué significa esta segunda Copa de Europa para Daniel Martinazo y para el Liceo? Bueno, yo creo que para todos una inmensa alegría, porque bueno, hemos retenido esta Copa de Europa que tanto nos ha costado y creo que hoy día hemos hecho un mérito suficiente para retenerla. Después del 0-0 del descanso, muy difícil veías este partido. No, difícil no, porque nosotros llegábamos a portería y la diferencia no es grande. Por lo tanto, uno todavía tiene mucho tiempo. Lo que sí, cuando nos hicieron el gol, bueno, se puso un poco de apeso la cosa, pero aún así ellos no terminaban de rompernos a nosotros defensivamente. Y a pesar de que nos abrimos bastante, tampoco lo hacían. Por eso es que, vamos, tenía fe. También es cierto que nos costaba llegar un poco a portería, pero después ya creo que una vez que rompimos el primer gol nos animamos un poquito más y así lo hicimos. Dos Copas de Europa y las dos ante esta afección de Coruña. ¿Eso tiene un significado especial para vos? Bueno, yo creo que tiene un significado muy grande para todos. Y principalmente, por supuesto, para la afición, que tiene la oportunidad de vivir en vivo estas finales. Pues nada más, muchas gracias, señora Boa, Daniel Martínez. Gracias a usted. Gracias. José Luis Belvis, tu opinión después de la consecución de esta segunda Copa de Europa por parte de Liceo. Bueno, yo creo que hoy ha sido un partido bastante competido. Teníamos enfrente a un rival excepcional, como lo habéis visto. Creo que ya están jugando aquí los dos mejores equipos del mundo. Nosotros hoy hemos demostrado ser mejores, pues hemos marcado 4 goles y yo solamente 1. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que estamos realmente muy contentos y muy orgullosos de que la Copa de Europa vuelva a quedar en Coruña y en especial en Galicia, después de que tenemos esta afición, como estás escuchando, maravillosa y merecedora, no de esto, sino de alguna cosa más. Antes comentaba con Daniel Martinazo que conseguir 2 Copas de Europa y las 2 delante de la afección de Coruña es importante para vos. Importante no es. Es increíble, es increíble. Desde Augusto César Lendoiro, que lo tenemos aquí enfrente emocionado, Andrés Jaramés, yo creo toda la afición, increíble no se le puede decir, sino es excepcional realmente. Y perdóname, te voy a por mi copa. Gracias, falábamos con xogadores que o feito de conseguir este título diante da afección galega, diante da afección coruñesa, é moi importante para o Liceo. Sí, bueno, sempre os títulos son importantes, pero tamén hai que pensar que tan importantes como os títulos son chegar, porque aí está o Novara, que é un extraordinario equipo e que non pudo ser campeón de Europa, pero eso non quita para que non teña a mesma consideración que calquera outro que poda ser. En este caso, podía ser o Novara, podía ser o Liceo que xa Galicia, pero gracias a Deus non. O Liceo que xa Galicia pudo, ainda que fora con moitos apuros a última hora, bueno, que eso tamén lle dá emoción e lle dá importancia ao propio deporte. Nada máis, moitas gracias, señora Boa, Augusto César. Gracias a todos.